Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana. Todo listo para conocer los primeros titulares del día. Los titulares del día esta hora en la región con nuestra compañera Isabel Cerezo. Muy buenos días. Muy buenos días. Una información que comenzamos en el ejecutivo regional uh -huh. esta misma mañana allí. La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos ha presentado la tercera edición del proyecto Gira Mujeres a mujeres eso es bajo este nombre vamos a hablar de un proyecto que tiene el nombre y el escenario de lograr el empoderamiento de las mujeres eh, va eh, dirigido a todas ellas pero sobre todo y no es la primera vez hemos visto a una vicepresidenta que se apoya mucho en las mujeres del mundo rural se trata de darles las herramientas y la ilusión y las ganas por montar su propio negocio eh, habrá un, hay una gran firma detrás que patrocina estos proyectos como es Coca-Cola y se trata de elegir pues, eh, proyectos que veamos que pueden tener un buen, una buena implantación eh, en un futuro. ¿Por qué? Porque de todos esos... Coca-Cola seleccionará a final del periodo, es un, una validez de tres meses, ha empezado ahora en enero, a finales de enero, finalizará a finales de marzo. Coca-Cola seleccionará 14 proyectos, no solo en Cantabria, en toda España. Uh -huh. De entre esos 14 habrá tres finalistas eh, que recibirán una dotación de 3.000 euros cada uno de estos proyectos, y luego se habla de lo que se conoce como anillamiento, es decir, anidamiento, es decir, eh, ver y estudiar si ese proyecto puede tener viabilidad para decidir, decidirnos a apostar por ello o no. Pues todo ese conglomerado de ayudas, de, de bu trámites burocráticos, se encarga. Es esta, esta gran empresa y las mujeres solamente pues, tienen que desarrollar este proyecto teniendo en cuenta que puede ser eh, beneficiario y por tanto pueden ser emprendedoras. Eh, una idea más para... ¿Sí? dinamizar el entorno rural y, por otro lado, ayer conocíamos esos datos de la encuesta de población activa que sigue eh, teniendo una alta tasa de inactividad en las mujeres, pues medidas como esta nos llevan a hablar de, de reducción de, estas, de estos datos. Una vicepresidenta que también Isabel ha hablado sobre el abastecimiento de las aguas. Eso, es abastecimiento de las aguas a raíz de las últimas eh, inundaciones y es que se ha generado en la comunidad autónoma en los últimos tiempos pues, cierta alarma. Eh, de hecho, algunos centros escolares de determinadas zonas, sobre todo de la comarca del Besaya, la zona de Cabuérniga, Cabezón de la Sal, han eh, pedido a los niños que llevasen para el almuerzo agua embotellada porque no no estaba eh, garantizada al 100% el suministro potable de, del agua que sale de los grifos. Pues bien, eh, a día de hoy, dice la vicepresidenta, evidentemente las depuradoras eh, en las que tiene el gobierno de Cantabria la potestad, uh -huh. en esas no hay ningún problema, pero hay municipios que tienen sus propias redes de abastecimiento y saneamiento y, por tanto, desconoce eh, pues si está al 100% en la calidad de las aguas o al 80%. Esta valoración por parte de la vicepresidenta, pero es que también a lo largo de la mañana hemos tenido la oportunidad de poderle preguntar a la alcaldesa de la ciudad y ha dicho que en el caso de Santander, de la capital, no hay ningún problema, que esa alarma no tiene cabida. Uh -huh porque eh, los técnicos municipales eh, encargados de este, de este servicio le han garantizado que, que no son aguas turbias y que el agua se puede beber perfectamente. Alcaldesa de Santander, Gema, igual que esta mañana, también hacía balance sobre la red, sobre las bibliotecas municipales. Eso es, eh, bibliotecas municipales eh, que han visto cómo en los últimos años el número de abonados eh, se incrementaba muchísimo, pasando de 8.000 a 12.000. Eh, los préstamos también se incrementan un 22%. Esto ha llevado a diseñar una oferta pública de empleo que va a tener nueve nuevas plazas para auxiliares de biblioteca que a su vez se va a traducir en que dos nuevas bibliotecas como son uh -huh. la de Jado y la de Cazonia van a poder incrementar, ampliar su horario. Hasta ahora solamente habrían en horario de tarde, ahora lo van a hacer también por las mañanas. En Cantabria somos los quintos eh, que tenemos un mayor índice de lectura. Datos así pues que llaman la atención es que compramos a a lo Largo del año entre 10 y 11 libros. Eso, como hablábamos entre nosotros, depende pues del tiempo también del que dispongas para poder leer esos libros, pero esto lleva a realizar inversiones por parte del consistorio, como 135.000 euros que este año se van a destinar a la compra de libros. Venimos de años en los que en la partida para la compra de libros apenas llegaba a los 15.000 euros. Pues la apuesta del consistorio es, una vez que estamos un poco mejor económica y financieramente, destinarlo a, a la compra de libros, también al mobiliario, uh -huh. es decir, una red de bibliotecas que es, trata de estar eh, al lado de la demanda de la población, en este caso la población demanda más horarios, más libros y el consistorio responde. Y una alcaldesa de Santander que también hoy hace frente a otro conflicto y es que los trabajadores de parques y jardines se volvían a manifestar, esta vez no en frente del consistorio sino en la Alameda de Oviedo, Isabel. Eso es, una concentración de 10 a 11 de la mañana para seguir reclamando y que una postura que por otro lado la alcaldesa no entiende cuando dice se les ha garantizado por activa y por pasiva eh, los puestos de trabajo. Ayer mismo, reconoce la alcaldesa, llegaba a la intervención eh, una documentación eh, sobre la empresa a la que se va a adjudicar este servicio y precisamente en contra de la que protestan. Eh, incertidumbre, pues puede haber porque se ha producido un cambio pero según la alcaldesa el consistorio no tiene ningún problema ni tiene nada que, que solucionar en este conflicto. Ellos son libres, pero no entiende el por qué seguir movilizándose, haciendo ruido en torno a este tema, cuando si lo más importante para ellos son los puestos de trabajo y el consistorio ha salido desde el primer día prácticamente diciendo que están garantizados, ¿por qué seguimos hablando de este tema? Los que se han manifestado también más de una vez han sido los pensionistas que hoy se reunían con Pablo Zuluaga. Eh, sí, eh, la verdad es que venimos de un, un año, podemos decir, eh, calentando también el ambiente en torno a eh, los presupuestos generales del Estado que eh, contuvieran medidas para favorecer y dignificar uh -huh. eh, a los trabajadores pensionistas y jubilados. Por eso, con esta idea, se reunió ayer el delegado del Gobierno en Cantabria con ellos y les trasladó que de, tanto los presupuestos de la comunidad autónoma como los diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez tienen muy en cuenta a estas personas que han trabajado toda su vida reconocida y que han hecho pues, que el escenario en el que vivimos hoy, los más jóvenes, sea el que tenemos. Entonces, eh, pasó revista a las medidas que en esos presupuestos generales del Estado. Pues, van aparejada una subida de las eh, pensiones en torno al 1,6, la eliminación del copago farmacéutico para aquellos pensionistas que cobren menos de 11.200 euros al año, es decir, medidas que, según el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, dan fe que desde tanto el, desde el Gobierno de la Nación uh -huh. como desde el de Cantabria, a este colectivo se le tiene en cuenta y no solo por ser año electoral. Bueno, pues ya saben que todas estas noticias y otras que vayan surgiendo, como siempre, les estará esperando nuestra compañera Isabel Cerezo a partir de las 8 de la tarde. Isabel, muchísimas gracias. Gracias. A ti. Breve pausa, un alto en el camino, bebemos un poco de agua y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.